blues. Sister, do you realize the red horse is on the rise? Vamos a ver, yo ingresé en la Guardia Civil en el año 1980. En aquella época, pues, estuve destinado a un Canfranc y en aquella época veía pasar a mis compañeros de montaña, del servicio de montaña, con aquella uniformidad tan chula y tan guapa que dije yo, me llamó la atención. Y mi intención era averiguar de qué se trataba esa especialidad y lo intenté, y me hice el curso y cubrí esta unidad en el año 82. En aquella época este macizo galaico estaba sin cubrir por el servicio de montaña, entonces se creó una unidad aquí en Puebla de Trives para darle servicio a esta estación y a este macizo, y así fue como vine para acá. Para mí, una vacante entre cuatro que había una, pues la cubrí yo y nada, en el año 82, en julio del 82, me vine para Puebla de Trives. Esto fue todo una evolución, ¿no? No todo sale desde los inicios, esto es una progresión de día a día, de año en año, en el que la sociedad demanda un tipo de servicios y tú o mis jefes o en ese momento los que estaban al mando de esta situación ordenaron cubrir la necesidad que la gente demandaba. Entonces nació la espeleología, el barranquismo y todas estas necesidades que se tuvieron que cubrir por demanda de la sociedad. La verdad que Manzaneda es una estación maravillosa, para mí es una de las mejores, más bonitas que hay en España, eso no cabe duda. Lo que pasa que, bueno, llevamos unos años en los que no nieva y eso que va en menosprecio de ella, pero si nos tenemos que centrar en el servicio que da, desde luego es una pasada, porque aquí puedes practicar tanto el esquí alpino como esquí de montaña, o incluso dar un paseo, hacer una escalada o que te puede cubrir todas las necesidades tuyas deportivas que tengas o inquietudes deportivas que tengas. Bueno, peligrosa es muy subjetiva de decir, sí, puede ser peligroso incluso estar en tu casa sentado en una silla, o sea que no, pero sí que está claro que es verdad que Manzaneda no tiene un lugar en el que te puedas caer a un vacío de un precipicio, eso no tiene esa dificultad. Tiene la dificultad de que si te puedes caer esquiando, hacerte daño, pero eso le puede pasar a cualquiera. Pero no es una estación la que tenga un peligro excesivo de peligrosidad por aludes o peligrosidad de ciertos acantilados o de eso carece, y de eso familiarmente llama mucho, porque aquí puedes venir con los niños y estar más tranquilo. Bueno, la verdad es que la gente es muy agradecida en ese sentido, porque la verdad es que si nos ven en la montaña, pues la verdad que se les da un plus de seguridad, un plus de confort, un plus de estabilidad y tranquilidad. Y la verdad que en ese sentido a nosotros nos aprecian muchísimo, nos conocen como el Grain, y la verdad es que es una especialidad en la que, bueno, pues da mucha satisfacción, porque ayudas a aquel que lo necesita y la verdad que es muy gratificante. Bueno, mi día a día es... soy una persona que suele madrugar y hacer mi preparación física por la mañana muy temprano y luego los cometidos que haya que realizar en ese momento, ya sea por una llamada de rescate o de auxilio o de lo que sea, o mientras tanto te tienes que preocupar de tu estado físico y de tu estado técnico, ¿no? Que las dos suman, y las dos son muy importantes a la hora de realizar un cometido. Sí, claro, porque en cada rescate es diferente, entonces dependiendo de la época en la que demanden tu servicio, pues si es en verano o invierno, dependerá mucho del material que lleves en ese momento. Si es escalada, pues en escalada; si es barranco, pues llevarás el neopreno o llevarás otro tipo de vestuario. Pero siempre que se demande un rescate, has de saber específicamente qué tipo de rescate es o en qué zona o se encuentra la víctima para proceder a ello. Pues servicios humanitarios y auxilios, te podría decir que bastantes. Bastante, sí. Muchos, quizás
no sé, no, dar una cifra en este momento sería a lo mejor, no sé, pero muchos, muchos servicios humanitarios y auxilios, y luego de lo que es rescate propiamente dicho, pues también, bueno, no es una unidad en la que sí tenga mucho volumen de rescates, pero sí nuestra área de influencia, pues como es ya, las que ya te he comentado, pues, pues suman, pues también suman bastantes, no sé decirte ahora exactamente la cifra, pero bueno, bien. Es una preparación física y al mismo tiempo técnica, o sea que no tienes que abandonarla en ningún momento, puesto que muchas veces cuando demandan de tus servicios no puedes dejar de vacío tu cualidad, que es la de ayudar al demandante, en este caso al ciudadano, y no puedes abandonar en ningún momento el estado, ni tanto el estado físico como el técnico que se requiera para ese tipo de ese tipo de rescate. Pues el primero, guardia civil. Una vez que ya estás como guardia civil y ya has tomado el cargo de guardia civil, pues demandas esta, solicitas esta especialidad o cualquier otra del cuerpo, y si apruebas la oposición o apruebas lo que te exigen como pruebas físicas y todo esto, pasas a realizar el curso, que dura 10 meses, en fases de 3 meses, y ahí te van evaluando constantemente para si sigues o no sigues en el curso. O sea que en teoría son 10 meses de curso intensivo y duro. Los de riesgo, sí, bueno, todos acometen un cierto riesgo, está claro que unos más que otros, pero por ejemplo la espeleología es una de ellas, el barranquismo, bueno, el alpinismo, en fin, todo tiene un peligro, o sea, eso está claro. Son dos los que más hayan marcado en el sentido por el estado, bueno, por las condiciones en las que fueron, ¿no? Una es en la espeleosocorro, que fue en los picos de Europa, en la Torca del Cerro, que es donde una persona cayó en esa cima y desafortunadamente pues falleció, y tuvimos que recuperar su cuerpo, y ahí fue en el 2005, ahí tardamos muchísimas horas en poder rescatarle. Y luego el otro rescate quizás que me haya marcado fue la del rescate del Barranco de Lobios, que es donde fue hace, pues en el 2016, hace 5 años aproximadamente, o por ahí, y que fue otro de los rescates que también duraron muchísimo y requirió, pues eso, pues bastante esfuerzo. Pues aparte de cubrir mi estado físico, que todas las mañanas, como ya te digo, pues procuro hacer mi carrera o bien aquí donde me encuentro ahora, o en otros macizos como puede ser Peña Trevinca o por ahí, y si no, pues un poquito más cerca, cuando estás de guardia combinada, pues lógicamente te haces un recorrido más corto o más próximo a tu unidad, no te desplazas tan lejos, pero mi día a día es cubrir la inquietud de tener una buena preparación física dentro de lo que cabe, y mi condición técnica, o sea, mis niveles técnicos, que se basan en usar las técnicas que se usan en rescate. Pues como mi experiencia, pues te diría que, bueno, pues si yo volviese a reencarnarme otra vez como persona, pues posiblemente me hubiese metido en lo mismo. Porque es que es una de las cosas que llevo haciendo durante muchísimos años, y la verdad que en la que me encuentro muy bien y muy cómodo, porque ya una vez que conoces el terreno, conoces la especialidad y conoces el ambiente, pues te da más seguridad, ¿no? Entonces diría, bueno, pues yo seguiría otros 40 años más en la Guardia Civil de Montaña, ¿no? Yo, aquel que quiera hacer deporte, yo lo animaría a que lo hiciese, pero que lo hiciese con el sentido común, ¿no? Es decir, saber dónde, a lo que va, saber que lo que va a depender de ti, tu seguridad sobre todo. Entonces, por lo tanto, tienes que equiparte en condiciones y llevar aquello que tú creas que va a ser necesario. Tu teléfono móvil, tu manta térmica, tu ropa de abrigo, en fin, tu calzado adecuado. O sea, llevar el material adecuado a la actividad que vayas a realizar.